La Fundación PLI Unidos para Ayudar dio a conocer la campaña de recolección de víveres que se está realizando en apoyo a las patronas y los migrantes. De acuerdo con el presidente de la Fundación, Luis Eduardo Oliva Cano, informó que todos los víveres recaudados serán entregados el próximo 8 de mayo a las patronas, quienes por años han prestado su ayuda a los miles de migrantes que pasan por el estado. Pues ahorita ya tenemos, afortunadamente tenemos ya media tonelada de víveres, entre aceite, galletas, agua, arroz, frijol. Entonces, bueno, la verdad que hemos tenido muy buena visión de la gente, nos ha apoyado y lo que queremos es que la gente se siga sumando con nosotros y nos siga apoyando para poder llevar más víveres y más despensas. Aunque dijo desconocer la cantidad de víveres que se requieren para dar una atención a los migrantes, pues puede llegar incluso hasta una tonelada por atención. Señaló que es insuficiente, por lo que invitó a la ciudadanía a que participe con su donativo. Entonces, ahorita nosotros lo que estamos haciendo es poder abastecer de alguna manera lo que ellas necesitan. Obviamente no es siempre nunca va a ser suficiente lo que nosotros aportemos, pero bueno, de alguna manera nos estamos apoyando desde nuestra trinchera a que ellas puedan aportar a los migrantes algo para que puedan seguir su paso para el otro lado. Las personas que quieran apoyar a esta causa lo pueden hacer llevando sus donativos al Café Roancalam, las oficinas de Oliva Radio y el Colegio Pedro de Gante hasta el 7 de mayo en cualquier horario. Agua, arroz, frijol, aceite, galletas y cualquier otro víver, que sopa, puede ser sopa, enlatados. Para nosotros poderles hacer, lo que hacemos es preparar, bueno, productos de higiene puede ser. No es tan recomendable porque, como sabemos, la gente que va de paso al otro lado, pues va en un tren, va en la bestia. Entonces, no es como que tienen, ahora sí, lo que quisieran ellos es primero comer, ya después lo demás, eso ya es secundario. Entonces, yo creo que lo importante es darles algo para que ellos puedan cruzar pues de manera normal, más normal, porque sí tiene muchos problemas a la hora de pasar. Informó para Oye TV, Telmetzel Miranda.